Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Fernando Palomo, en vivo a través de la señal de EA Sports, desde acá hasta su casa con Mario Kempes para llevarles esto que promete ser un partidazo. Yo creo que sí, por el color de la tribuna, hoy tenemos por delante un partido espectacular. Ahí tenemos los jugadores que formarán al 11 del equipo local. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento, un modelo que inicialmente se para como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. Con el pitazo inicial arranca este partido. García. La devolución a su compañero. Esa pelota que va por la banda. Es una buena ocasión en ese lugar. Parecía iban a generar peligro y termina la pelota en el contrario. Nos fijaremos atentamente en lo que deje en la cancha y creo que va a merecer la pena. Yo creo que sí, se está convirtiendo en ese jugador importante para el equipo. Viene de marcar tres goles del partido anterior. ¡Epa! ¡Este buena! Pierde el control del balón. Y así de rápido todo termina en nada, detiene la posibilidad de ataque. Esta es para pegarle. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Le pegó un zapato. Buena tapada. El arquero la hace ver sin problema. Y la pelota que se escapa por el fondo, por el tiro de esquina. García. Esa pelota rebota en la defensa. Va con el zapatazo. Le pega. ¡Gol! Es el gol que lo pone en ventaja. Una pelota que primero pega en el palo y luego se termina colando. Era muy difícil de parar. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Va a tirar la pelota para afuera. Se acerca a zona de ataque. Buena pelota para el arquero. Se le están prestando el balón que cambia de dueño.
Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Falta. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Ese centro al área va a generar una oportunidad. García. Es el día de los albañiles, buena pared. Pasa muy bien la pelota. García. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Se acerca y crea peligro. No puede controlar el balón. ¡García! No es un águila, ni un avión, es un arquero que anda volando. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. ¡Fuerza! Nuevamente el arquero ha estado excepcional. Es penal sin duda. ¿Penal? ¡Penal! El árbitro lo ha decretado, es penal. ¡Qué error tan grave por parte de la defensa! Encima que vienen perdiendo, le regalan un penal. Aprovechado muy bien su opción desde el manchón penal. Nervios de acero tiene el pateador. ¡Qué tranquilidad! Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Y con esto el marcador está 2-0. El árbitro nos dice que termina el primer tiempo. Resultado sorprendente. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Nicolás Castillo. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Centro que lleva tremendo disparo. Lo exigen al arquero que se queda con ella. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Bueno, digamos que no ha sido el mejor de su equipo, pero ha hecho el gol de penal. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en el equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene que ver el técnico. Le queda todavía media hora al compromiso. Le saca la pelota que sigue libre. Lleva la pelota a zona de peligro. Le ha pegado un sopapos. Una tajada tranquila para el arquero. Ha
Parecía que estaba habilitado. García. Y le va a pegar. El arquero y una actuación brillante. Una preguntita, ¿le sacará provecho este córner? Se viene el bombazo. Bien, arquero sin el rebote. Entra en zona de peligro. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Se ha jugado mucho en entrada. El balón sale disparado. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Ya están viendo el botón de pánico estos muchachos. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. García. Y entra. ¡Gol! Pelota pegada a la base del palo. El arquero ni en avión le llegaba. Se va a realizar un cambio. La diferencia es más amplia todavía. 3-0. Marito, empezamos a manchar el papel. El técnico local en el próximo parón del juego hace un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Bueno, la entrada, la pelota sigue suelta. Quizás por acá encuentra la oportunidad. Está a punto de anotar, viene de mano a mano. Limpio, limpito para robar el balón. Ha sido un partido de trámite, muy fácil. Marito, silencio en la grada, ¿no? Nunca esperaron los hinchas locales que llegara este rival a dominarlos de la manera en la que lo está haciendo. Bueno, más o menos suponíamos que antes del partido que esto podía llegar a suceder, pero no con tanto dominio. Está ahí, le va a pegar. Lo ha querido cucharear después de ver al arquero mal parado. Le están sumando 2 minutos de agregado. El árbitro que señala el final de este partido, 3-0. Una victoria más que merecida, que ha marcado una diferencia abismal. Una diferencia, claro. Si hubo un solo equipo en la cancha, es normal que haya mucha diferencia.